Yo perdono, pero no olvido que a mí no me han reparado y que así como yo, estamos muchos. Yo fui una niña de la guerra. Me reclutaron cuando tenía 10 años. Fue en contra de mi voluntad. De 12 años me violaron. Me hicieron cosas horribles. Me dejaron como muerta en la selva. A mí me obligaron a cortarle la lengua a otro niño de la misma edad mía. Y eso es algo que yo no he olvidado nunca. Y que ahora que tengo mis hijos, protejo a todos los niños que yo pueda, trabajo por la infancia. En el foro las víctimas se pronuncian, acuerdo y plebiscito, se busca generar interés y participación por parte de la comunidad en el voto este 2 de octubre. Bueno, todos sabemos que se va a votar por un plebiscito, un acuerdo de paz con la FARC, ¿cierto? La idea aquí es que muchos se empoderen del conocimiento. Hay invitados, gente que está con el sí, gente que está con el no. La idea es que en paz y con argumentos se pueda hablar y explicarle a la gente de qué se trata cada uno y cuáles son la posición y los argumentos por cuáles unos están con el sí y por cuáles los otros están con el no. Para que todos podamos entender el proceso, es un poco denso, es un poco difícil de digerir, es largo. Entonces es muy importante que ellos nos den esos parámetros, que lo han leído, lo han estudiado, conocen el tema y podernos explicar y que nosotros podamos tomar con responsabilidad una decisión, con argumentos. Esa es la idea del foro. Allí conocimos el pro y el contra de votar con un sí o con un no. El conflicto armado debe terminar y que pienso que darle un sí al plebiscito es un primer paso para que se logre la finalización de este conflicto. Solamente recuperando nosotros la tranquilidad en los campos, vamos a lograr que los más de 6.000 personas que viven en nuestro municipio que han llegado por otros delitos, pero sobre todo de esos 49.000, por lo menos 42.000, óigalo bien, 42.000 son desplazados, pero ellos quieren retornar a sus tierras, quieren irse de Soacha nuevamente a recobrar su vida. ¿Cómo lo van a hacer si hay violencia en esos campos de donde ellos salieron? Por lo tanto, si nosotros logramos que en el campo cesen esas actividades violentas, que vuelva nuevamente a haber tranquilidad y que las personas puedan retornar, empezaremos a solucionar un conflicto social que tiene el municipio de Soacha con el tema del desplazamiento. Nosotros estamos enfocados en el no, porque después de examinar el texto del acuerdo, después de tener la claridad que ha entregado la Corte Constitucional de que aquí no vamos a votar el tema de la paz o de la guerra, sino que lo que vamos a votar el 2 es el contenido de los acuerdos. Después de leerlo, nosotros creemos que esos acuerdos no son convenientes para el país. Y nosotros creemos que la revisión de esos puntos de forma integral debería llevarnos a pensar que es necesario replantear un poco los términos de ese acuerdo. Fíjese que estoy diciendo replantear los términos del acuerdo, no acabar con la posibilidad de la negociación, entre otras cosas porque así lo señaló la Corte también. La Corte dijo que así ganara el no, digamos las atribuciones del presidente están intactas y puede seguir negociando, y las FARC también lo dijeron a través de Marcos Calarcá, que en el evento de que ganara el no seguirían por la senda de la paz y buscarían un acuerdo mejor. El concejal Giovanni Ramírez habló con Noticias 10 sobre las influencias que existen en el acuerdo de paz para con el municipio de Soacha. El municipio de Soacha, como mayor receptor de víctimas en todo el territorio nacional, quienes hemos vivido acá, quienes nacimos acá, quienes somos raíces y quienes llevamos más de 70 años, 60, 50 años viviendo en nuestro territorio, hoy somos víctimas y vemos cómo se da un desplazamiento, vemos cómo las familias con las que crecimos, muchas de ellas se han tenido que desplazar a otros municipios cercanos al municipio de Soacha, donde se les ofrece una mejor calidad de vida. Ese conflicto armado entonces también ha generado que en el municipio de Soacha se presente una victimización de quienes vivíamos acá, de quienes no hemos visto esa guerra de frente y no la hemos visto a los ojos.